A ver, el río Amazonas nace en los Andes, en el Perú, en la cordillera oriental, en el departamento de Arequipa. Nace en la cadena del Chila, hay un pico que se llama la Pumis, que uno dice que es ahí, pero es dentro de la cadena del Chila, es una encrucijada. Exactamente sería en la quebrada de Carhuasanta, nace una pared rocosa, salen las primeras gotas de agua. Por cuestión de gravedad, ella sube como a la parte elevada del pico y luego bota a presión del agua. No sabría decirle, ahorita no me acuerdo en quechua, pero dice, en quechua dicen que es como el orinar de una mujer. Comienza las primeras gotas de agua, luego van engrosando lentamente hasta formar la gran anaconda. Ahí se extiende el río Apurima. De la Apurima llega Lendo, de Lendo al Ucayali, del Ucayali al Amazonas. Ese es el proceso. Son aproximadamente 6.700 kilómetros de recorrido. Nace en los Andes, en Perú, y pasa por el corazón de todo el río Amazonas, que es Leticia, y desemboca en el estado de Belén, en Belén, en el estado del Pará, en Brasil. Son aproximadamente 6.700 kilómetros de recorrido. Ese viaje, ¿por qué se ocasionó? Cuando yo era muy niño, siempre tenía visiones en los sueños que yo me miraba en una montaña, en la parte más alta, sin ropa, desnudo, arriba. Siempre tuve ese sueño repetitivo y siempre era mi pregunta, ¿qué significaba eso? Al pasar el tiempo, me encontré con un taita, un abuelo indígena chucuna. Le comenté sobre mis sueños. Entonces, él comenzó a mamear coca y a utilizar el tabaco. Era el polvo que se inhala, se le sopla a la nariz. Y a través de su viaje y su trance, él logró ver que la montaña me estaba esperando. Porque los tiempos van a cambiar y van a seguir cambiando. Esa muestra es que yo tenía que hacer el viaje al nacimiento del Amazonas. Y que otros abuelos me iban a estar esperando. Él me organizó el camino, limpió el camino. Yo viajé sin dinero. Solo fue mi voluntad que me permitió llegar allá. Nadé contra la adversidad, pero el ser superior, el creador de todo lo que se ve, fue el que me permitió estar en tierra sagrada. Pero ese experimento o esa experiencia de vida fue como conocer el impacto medioambiental, lo que el hombre ha ocasionado sobre este medio, sobre la naturaleza y sobre este gran río. Aquí empieza y aquí termina la vida. Allí en el nacimiento, cuando comencé a descender hasta la desembocadura, lo que me quiso mostrar el viaje y a través de mis sueños que se me adelantaron era que yo tenía que conocer mi propio suelo para luego respaldarlo. Porque hay muchos ojos alrededor del Amazonas y hay amenazas también. No sé cómo va mi proceso, mi vida, mi historia y con la gente que conozco en el camino, pero va a estar amenazado, sigue siendo amenazado el Amazonas. Pero todo depende de la forma como lo orientemos, como manejemos el conocimiento en estas tierras. Pero esto no es beneficio de uno, sino de todos. ¿Cuando llegaste pusiste la bandera de Colombia? ¿Cuál fue la razón de llegar allá y llevar tres banderas? Llevé la de Colombia, Brasil y Perú porque son los tres países donde están involucrados con el río Amazonas. Fuera lo que es la gran cuenca amazónica que está Ecuador, está Bolivia y otros países. Si no era mostrar los tres países donde recorre el río Amazonas, de donde nace hasta donde se boca. Donde hice las banderas estaba el asta, era una lanza indígena mayoruna. Lo puse no como pie de guerra, sino de lucha, de que a pesar de 500 años del descubrimiento de América, 500 años de explotación y sobreexplotación sobre las comunidades indígenas, el pueblo aún sigue vivo, y sigue vivo con su idioma, con su dialecto, con su cultura. Entonces, por eso estaré la lanza con las tres banderas, de confraternidad, de paz, que somos un solo territorio, no hay diferencia alguna. El río, el oxígeno es el mismo. Todos compartimos un mismo río, ¿por qué tienen que haber las diferencias?